aunque haya cambios de fechas, aunque no sea un Fitur como otros años, yo creo que era importante estar aquí. De alguna manera es el arranque de una nueva etapa, la que va a traer de nuevo a turismo internacional, la que marca por fin la diferencia con el incremento de número de plazas que van a llegar de nuevo a Tenerife. La confianza en que de aquí a final de año habremos recuperado el 98% del turismo peninsular, para nosotros tan importante, especialmente en la época de verano. Y vamos a continuar en este trabajo de buscar conectividad, de promocionar Tenerife para pasar página de esta terrible historia de la pandemia y volver otra vez a tomarle el pulso a la economía de Tenerife. Creemos que es una cuestión de días, sino como mucho de semanas, que se anuncie pues la normalización de esas conexiones entre Reino Unido y España, sobre todo teniendo en cuenta los criterios que se pueden plantear de separar comunidades autónomas. Nosotros estamos en una situación que va evolucionando francamente bien y yo confío en que de cara a los meses de septiembre, octubre en adelante podamos recuperar ese turismo inglés. Para nosotros es esencial, es nuestro principal cliente y de las conversaciones que he tenido recientemente con el embajador del Reino Unido parece que todo apunta a que finalmente, si no hay novedades, podamos de nuevo volver a abrir ventanas de comunicación entre Inglaterra y Canarias y Tenerife en particular. Bueno, el Cabildo, la puesta en marcha, la implementación de una herramienta en la que llevamos trabajando tiempo, que es la de utilizar las herramientas digitales para llegar al potencial cliente. Hemos hecho encuestas en 29 países, hemos hecho un trabajo que va destinado a conectar los intereses, los gustos, las aficiones de cualquier potencial turista y unirlo a Tenerife. Queremos buscar la manera de atraer turistas que nunca habían estado en la isla y que vengan por primera vez, precisamente llegando con las herramientas que hoy mejor manejamos. No son ya lo de los carteles, no son solo los anuncios, es sobre todo, desde el punto de vista digital, poder seccionar el cliente, el que estamos buscando, y poder ser mucho más concreto, mucho más potente desde el punto de vista de herramientas para atraer nuevos clientes. En ese camino estamos, nos está dando buen resultado, los datos que estamos teniendo de conectividad, de reservas aéreas, ya nos están indicando que hay un movimiento de crecimiento y estamos muy confiados de que este será el principio ya de la recuperación turística de la isla. Durante este Fitur tenemos reuniones con más de una docena de turoperadores. De hecho, al terminar aquí esta entrevista, me voy a una reunión ya con una de las principales turoperadores y también con compañías aéreas. Ese es el trabajo aquí en Fitur, volver a poner a Tenerife en el liderazgo del turismo en Canarias, y ese, desde luego, al final será, yo creo, que el objetivo que podremos conseguir al finalizar el Fitur de este año. Hemos creado una nueva imagen, que no es más que una parte de una estrategia mucho mayor. Es una estrategia para posicionar de nuevo a Tenerife, tiene que ver con una nueva imagen mucho más fresca, más cercana, más intuitiva, pero es también todo un programa de actuaciones que estamos haciendo con eventos internacionales. Hemos tenido un encuentro internacional de golf de los más importantes del mundo recientemente. Ahora, de aquí a pocas semanas, tendremos un congreso internacional de agentes de aviación y vamos a seguir en ese mismo trabajo para posicionar a Tenerife como un destino internacional. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo al final se verá recompensado por volver de nuevo a posicionarnos no como un turista, un lugar de turismo cualquiera, sino como un lugar de turismo para el que quiera disfrutar de gastronomía, de cultura, de playas, de ocio, y ese es el camino. Y además estoy francamente convencido de que lo vamos a conseguir. Bueno, realmente es atípica la feria en esta época del año, pero atípico ha sido el año que hemos pasado, nefasto para la industria turística. Por lo tanto, la recuperación de esa normalidad, si se produce esta feria en mayo, bienvenida sea y que sirva para los objetivos que tenemos planteados. Realmente hemos venido llevando un trabajo de fondo amplio, porque las reuniones, los encuentros con los turoperadores, con las aerolíneas han sido constantes. Es verdad que no presenciales, pero constantes a lo largo de todos estos meses. Por lo tanto, venimos a un poco a tener ese contacto presencial y de alguna forma a cerrar
todos esos tratos, todos esos acuerdos que ya venían trabajados de antemano. Y hacía falta esa presencialidad, un poco el poder vernos presencialmente es importante también. Sí, estamos pendientes de la decisión del gobierno británico, pero ya vemos movimientos de compañías como British, como EasyJet, como Wizz Air, como TUI, que reprograman para los próximos días, aumentan las frecuencias. Es verdad que Jet2, nuestro principal cliente, hasta el día 24 de junio no anuncia el reinicio de la operativa, pero el movimiento que estamos viendo en el resto hace presagiar que pronto vamos a tener un mensaje positivo del gobierno británico. Bueno, con todo el sector, esta es una feria que este año más que nunca tiene un acento español, un acento nacional. No hay mucha participación de turoperadores, de agencias, de compañías europeas, del continente, y la presencia sobre todo es de actores del sector español. Por lo tanto, las reuniones evidentemente son con el sector. Ya teníamos ayer una comida con los máximos representantes del sector a nivel nacional y hoy individualizadamente y más en un plano técnico. Bueno, pues la verdad es que nos felicitaron en su momento muchos agentes, muchas personas del sector, pero lo han hecho patente en este inicio de la feria. Ayer también en ese almuerzo que teníamos, donde estaba pues representada la familia Fluxá, la familia Piñero, la familia Hidalgo, Iberia, Vueling, un poco con los máximos representantes de la industria nacional, y nos trasladaban, bueno, pues esa satisfacción y esa felicitación por cómo se ha desarrollado el reposicionamiento, que evidentemente es mucho más que una marca o un logo. Bueno, estamos arrancando. Va a ser escalonado, va a ser progresivo. Ahora mismo tenemos algunos cubos en nuevos ministerios, en la línea 8 de metro, las entradas y salidas del metro de IFEMA, tenemos algún programa ya a nivel nacional, pero va a ser escalonado, es decir, según vayan pasando los días y la semana, irá en aumento, porque al final un poco coincidirá con esos picos a la hora de reservar previstos, y es donde tenemos que intensificar con el objetivo de inspirar a nuevos viajeros, a nuevos perfiles, y que Tenerife reposicione otra vez en el mercado nacional es el gran objetivo. Bueno, somos optimistas porque el sector es optimista, somos optimistas porque las compañías y los turoperadores nos trasladan optimismo desde la segunda parte del verano y sobre todo en un contexto más internacional a partir de septiembre y octubre. Por lo tanto, es un optimismo moderado, moderado, porque cualquier situación en la incertidumbre, pues cualquier imprevisto, teniendo en cuenta las circunstancias que hemos tenido en los últimos meses, pero yo creo que ya vemos la luz al final del túnel, y tanto las reservas como la monitorización de las búsquedas que estamos llevando a cabo nos hacen ser optimistas. Ajá. Bueno, venimos de un reposicionamiento donde ya dijimos que el arte, la cultura, la arquitectura, la naturaleza, los vinos, la gastronomía, nuestra naturaleza, Tenerife es mucho más que sol y playa. Y todos los municipios de Tenerife tienen producto que ofrecer. Y desde ese punto de vista, nosotros venimos a mostrar un destino diverso. Quizás el destino más diverso de Canarias y uno de los más diversos de España, porque ofrecemos todo, lo tenemos todo, y tenemos que visibilizarlo y promocionarlo justamente para lo que decía antes, inspirar a esos nuevos viajeros. Y cuando se quiere todo en un viaje, Tenerife lo ofrece. Bueno, yo creo que estamos todos sincronizados y que estamos perfectamente en contacto y compartiendo datos, y desde ese punto de vista entiendo que el optimismo que ahora mismo, con respecto a lo que se ha vivido, evidentemente de un día para otro no va a haber una recuperación al 100%, pero estamos justamente en esa fase, en ese periodo en el que se empieza a ver realmente una mejoría. Y el mensaje es de unidad, de poder caminar juntos en esta nueva etapa y de superar un año, y si me permiten la expresión, trágico, porque no tiene otro nombre.